nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que en Cristo nos ofrece la resurrección y la vida plena, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. Al llegar a Betania, Jesús se enteró de que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que debía venir al mundo. Al igual que las hermanas de Lázaro, nosotros somos probados a la hora del dolor, cuando la cruz nos visita más de cerca, en diversas formas de duelo, pero sobre todo cuando muere un ser muy querido, en poder ratificar aquella doctrina que creemos desde pequeños, pero que se hace experiencia vital en una pérdida de esta envergadura. ¿De verdad crees que cuando las personas mueren en Cristo, en realidad resucitan para la vida eterna? Porque todo el que muere en Él, en verdad, vivirá para siempre, no morirá jamás. A cada uno de nosotros, no solo a Marta en este día en que conmemoramos a nuestros fieles difuntos, nos pregunta Cristo: ¿Crees esto? También nosotros estamos llamados a decir: Sí, Señor, yo creo. Y por eso en este día, más que recordar la muerte de alguien que tanto quiero, celebro su Pascua, es decir, el paso y la entrada triunfal de ese ser querido en el reino prometido. Ayúdanos, Señor, a ser testigos de esta resurrección, apoyados en aquel que es la resurrección y la vida. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga Dios Todopoderoso, aquel que venció la muerte, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.